Bienvenido a La Salud en tus Manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del sobrepeso y de la obesidad. Creo que todos sabéis que la obesidad favorece el desarrollo de muchas enfermedades, tales como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Pero nosotros nos vamos a centrar en este programa sobre todo en la prevención de la obesidad y en el tratamiento de la obesidad, en la alimentación adecuada que hay que hacer, en el ejercicio físico e incluso de los fármacos que tenemos también para su tratamiento. Para todo ello tenemos en el plató Almudena Navarro, psicóloga clínica y responsable de la unidad de psicología clínica en el Hospital Santa Lucía. Muchas gracias por venir, Hola, Almudena. Buenas tardes. Raquel Navarro, que es doctora en Ciencias del Deporte y profesora de la Facultad del Deporte aquí en la UCAM. Muchas gracias, Raquel, gracias por venir. Por Eduardo Carrasco, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesor de la Cátedra de Medicina de Familia aquí en la UCAM. Gracias, Eduardo, ya ha venido otras veces. Muy gracias. Bien. Y Antonio Hernández, que es jefe de servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Muchas gracias por venir, Antonio. Gracias a ti por invitarme. Vamos a dar paso a una sección donde la gente de la calle nos pregunta sobre cosas que quiere saber sobre la obesidad. Yo mido 1,82 m y tendría que pesar 90 kilos como máximo. Peso 118. Estoy operado de un back y back. Y yo me siento bien así, pero corro riesgo de algún tipo. Doctor, ¿qué es la obesidad? ¿Hay alguna dieta para poder perder peso? Para la obesidad. Para no coger obesidad. Bueno, Antonio, vamos a empezar contigo. ¿Cuándo decimos que una persona tiene sobrepeso y cuándo decimos que tiene obesidad? Bueno, realmente, si partimos de la base que la obesidad es un exceso de grasa, la cosa es cómo medimos ese exceso de grasa, en relación a qué. De todas las formas que hay de medirla, la más estandarizada, la que mejor refleja luego que la obesidad se relaciona con problemas, sin duda es el archiconocido índice de masa corporal, que relaciona el peso con la talla, con una fórmula que es muy conocida, peso partido por talla al cuadrado. Entonces, la diferencia entre obesidad y sobrepeso es un matiz relativamente importante porque, bueno, pues marca el inicio de una cosa y el final de la normalidad. El sobrepeso está entre la normalidad y la obesidad, pero no hay que minusvalorar el concepto de sobrepeso porque a veces queda como, bueno, esto es poco importante. No, es la antesala clara de la obesidad. Y se dice, aunque eso todo el mundo conoce las tablas, que cuando ese índice está por debajo de 25, pues se considera normal. Bueno, hay un índice inferior, que es 18,5, que si estás por debajo de eso, lo que tienes es un bajo peso. De 25 a 30 estaría el grupo de personas que se les considera con sobrepeso. Y ahí yo haría un matiz muy importante, la diferencia entre lo que se llama sobrepeso 1 y sobrepeso 2, que realmente es preobesidad. El sobrepeso 1 que llegara a un índice de 26, pues realmente, bueno, casi cuela que eres normal, pero ya por encima de eso está mucho más cerca de la obesidad y eso sí que es importante por encima de un índice de masa de 30, luego grado 1, grado 2, obesidad mórbida, extrema, de que consideremos que ese matiz de sobrepeso y obesidad está bien que lo diferenciemos, pero que no marque que seamos más laxos o menos contundentes en lo que digamos a las personas que tienen sobrepeso. Muy bien. Y Eduardo, yo he dicho al principio que la obesidad podía favorecer en algunas enfermedades, ¿no? Pero mucha gente, ¿tú crees que mucha gente tiene el concepto de que la obesidad es una enfermedad o simplemente es un problema estético para muchas personas? Es una pregunta muy importante porque tenemos que clarificar eso y que la gente que nos esté viendo sepa con seguridad de que es una verdadera enfermedad. La obesidad no es un problema estético por un acúmulo de grasa debajo de la piel. La obesidad es una verdadera modificación de nuestro metabolismo. Esa grasa que empieza a acumularse en la piel, con el paso del tiempo, va a infiltrar, va a invadir. Se va a acumular en lo que son los órganos abdominales y va a producir una malfunción de esos órganos. Fíjate si es una enfermedad, que la obesidad está considerada como el cuarto factor de riesgo para
para la mortalidad en todo el mundo. Y de hecho cada año hay alrededor de 3 millones de personas en el mundo que mueren. Es una obesidad, la obesidad es una enfermedad con todas las palabras. Muy bien. Y Almudena, ¿es un problema psicológico la obesidad o qué factor juega ahí? Desde luego es un problema psicológico porque cualquier enfermedad tiene repercusiones también en el bienestar del individuo y en su psique. Y hay muchos factores psicológicos que están implicados en la obesidad. Los problemas psicológicos pueden ser causa de la obesidad, porque pues en enfermedades como por ejemplo la depresión o los trastornos de ansiedad pues se modifican los patrones de alimentación y se puede comer más o se aumenta el sedentarismo, por lo tanto un problema psicológico puede causar la obesidad, pero a su vez la obesidad en sí produce también un malestar psicológico muy intenso en una sociedad como la que vivimos ahora, en la que se sobrevalora muchísimo la imagen. Y es verdad que los obesos, cuando llegan a la consulta, llegan sufriendo mucho, sufriendo incluso discriminación laboral, por ejemplo. Entonces, es un problema que hay que abordar también desde la esfera psicológica. Sí, el otro día leí una cosa que me llamó la atención y es que, por ejemplo, las mujeres, no, en este caso los hombres son un poco distintos, por ejemplo, les preocupaba más la obesidad que el trabajo. Decían algunas, bueno, esto son encuestas y era una de las cosas que más le preocupaba el tema de la obesidad y que más repercutía, más que por ejemplo el trabajo, si era más duro o menos duro. ¿Eso tú crees que también es así? Sí, vivimos en una época en la que la imagen es tan importante para conseguir trabajo o para conseguir pareja, vivimos en una sociedad muy consumista también en eso, ¿no? Y repercute, claro. Vamos a ver, Raquel, una pregunta que yo creo que no es fácil. Vamos a ver, y para la salud, una persona que tenga sobrepeso, no obesidad, que Antonio lo ha dejado claro antes, y que haga ejercicio físico, ¿eso para esa persona tiene más salud que una persona que tenga un peso normal y no haga ejercicio físico? ¿Me entiendes la pregunta? Pues, como decía Antonio, el problema que tiene esto es cómo acoto el sobrepeso. Pero la mayoría de investigaciones sí que encuentran que aquellas personas que a pesar de tener sobrepeso practican ejercicio físico al menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana, tienen un perfil metabólico, es decir, tienen un colesterol, una glucemia, más saludable que aquel que aunque tenga normopeso no practica ejercicio físico. Es cierto que esto se traduce a las primeras categorías del sobrepeso, pero no bajo ningún concepto a la obesidad. Entonces, como bien ha dicho el doctor Antonio, lo que no vale es, bueno, pues hago como el que el sobrepeso no pasa nada porque es la antesala de la obesidad, pero sí que podría. O sea, que una persona con sobrepeso que haga ejercicio, además tendrá luego muchas menos posibilidades, lógicamente, de ser obeso. Claro. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico, donde Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra obesidad. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la obesidad. Obesidad viene del latín obesitas, obesitatis, tal cual, que significaría cualidad de sobrepeso, es decir, tener sobrepeso. Esta palabra a su vez viene de obesus, y obesus está compuesto por ob, que es un prefijo que indica poner delante, y esus, que es el participio del verbo que se utiliza en latín edo, que es comer. A este verbo latino edo, que significa comer, si le añadimos, le ponemos delante la preposición cum, comedor, tenemos comedor, tenemos comida, tenemos nuestro propio verbo comer. Junto a esta palabra también habremos oído muchas veces la expresión obesidad mórbida. ¿De dónde viene esto? Obesidad, ya lo hemos explicado, pero mórbida viene de morbus, que significa enfermedad. Un sobrepeso causado por una enfermedad, o que es el sobrepeso el que causa la enfermedad, eso ya nos lo tienen que aclarar los médicos. Palabras de médicos. Muchas veces vemos en la consulta personas con obesidad y te dicen, no, yo es que en mi familia son todos obesos. ¿Qué influye más, la herencia o realmente lo que comen? Es una pregunta interesante y difícil y a la vez fácil de contestar. Las dos cosas influyen. Lo que a veces no hay que valorar es hasta qué punto influye una o influye la otra.
Si apartamos algunas obesidades que existen, pocas, y tú lo sabes perfectamente, que llamamos patológicas, obesidades que se deben a otra enfermedad, bien sea un problema del tiroides, de las glándulas suprarrenales, y también que existen obesidades puramente genéticas, que se deben a alteración, una modificación de un gen, que son muy poquitas, pero que existen. Si quitamos estas obesidades genéticas y quitamos las obesidades secundarias a otra enfermedad, el resto de obesidades que se llaman simples, que no son nada simples, pero se les llama simples, diríamos que la obesidad tiene una alta tasa de heritabilidad, es decir, de la capacidad de heredar, no tanto de herencia, sino de capacidad de heredar. Pero el problema es, ¿qué heredamos? ¿Los genes o los hábitos? Vale. Ese es la dificultad. Puede que en una persona se hereden, o en una persona en concreto, estemos heredando lo que nuestros ancestros hicieron en cambios metabólicos para ahorrar, hace 200.000 años, lo que nosotros mismos, a lo mejor por tener un bajo peso al nacer, podemos hacer o tenemos más capacidad en nuestro organismo de ahorrar, o incluso el que a lo largo de nuestra vida, lo que se llama la epigenética, seamos capaces de modificar nuestra herencia porque comemos mucho, porque hacemos poco ejercicio, porque dormimos poco. Pero realmente no heredamos más de nuestros padres, no de nuestros ancestros. No heredamos más la forma de comer, la forma de relacionarnos, la forma de hacerlo. Yo diría que en general un 50%. Un 50%. Y en algunos casos puede haber más influencia genética y puede haber menos. Pero esa capacidad de heredar el conjunto es lo que nos toca. Y desde luego, los mitos de porque mi familia son gordos, sí, sí, pero bueno. ¿Qué hábitos tiene tu familia? Efectivamente. De hecho, yo me acuerdo de un artículo que hemos leído y sí, tal, que hablaba de que nos sorprendió mucho el titular, la obesidad se pega, como si fuera una enfermedad infectocontagiosa. Por supuesto. Y claro, lo que pasa es que se pegan los hábitos. Se pegan los hábitos. La gente que vive en un ambiente donde comen mucho, hacen poco ejercicio, todas las celebraciones. más comida, o sea que... Hay un cuadro de Botero que lo refleja muy bien, Botero, que ya sabéis que todos sabemos que los pinta obesos, en el que se ve una familia, el padre está gordo, la madre está gorda, el hijo, la hija y el gato, que está allí también. ¿Qué quiere decir? Pues que el contexto es muchas veces tan importante o más que la herencia en condicionar la obesidad. Y Eduardo... Hay algunas etnias que también tienen esa costumbre, ¿no? Por ejemplo, hablamos de gitanos, ¿no? Que ves las familias y son obesos inmensamente. Probablemente, ¿no? Esto es un fenómeno que se da también en colectivos que se han trasladado. La etnia gitana es de un origen del norte de la India, está emparentada con los Sikhs, y entonces cuando hace 6 siglos se desplazó por las llanuras de Europa y luego se estableció por la zona de Hungría, de ahí cuando le llamaban, ¿de dónde? ¿Qué soy? Y ellos decían húngaro, cíngaro, de ahí el nombre. Y cuando se establecieron, entonces cambiaron sus hábitos, siendo delgados estructuralmente o menos obesos, al cambiar los hábitos, al pasar a una sociedad más sedentaria y una sociedad con mayores recursos en la alimentación. Le pasa lo mismo a los hispanos o a los mexicanos cuando se trasladan de México a Estados Unidos. Pues resulta que teniendo una genética ahorradora, el entorno es sedentario y rico en alimentación, se hacen obesos. Eduardo, en nuestra comunidad, ¿qué tasa de obesidad tenemos y cómo estamos con respecto a otras comunidades? Bueno, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es una, no ya una epidemia, sino una pandemia. Es decir, antes, hace unos años, pues había los países más ricos eran los que tenían más obesos, pero es que ahora incluso los pobres y los medianos, ¿no?, también tienen una cantidad impresionante de obesidad. En España hay un 40% de pacientes adultos con sobrepeso y un 22% de obesos. O sea que más del 60% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Efectivamente, las últimas cifras de hace poco estaban alrededor del 70%. O sea, es un verdadero problema. Nuestra comunidad, te puedo decir que el ranking de las 17, pues el primer puesto tiene Asturias,
con un 26% de obesos en población adulta. Después viene Galicia con un 25% y luego era Andalucía con un 24,4%. Nosotros estamos los cuartos, con un 23,9%. Por debajo, la comunidad que menos obesos tiene con un 10%, o sea, casi la mitad, que nosotros son las Islas Baleares, el País Vasco y Cataluña. Son las más afortunadas, entre comillas. Bueno, son afortunadas porque ellos se buscan la fortuna, ¿no? Y fíjate que se come bien. Ya. Almudena, ¿qué problemas psicológicos pueden causar obesidad? Bueno, pues lo que estamos viendo más en la consulta es el estrés, la ansiedad, pues esta sociedad en la que vivimos que nos hace ir deprisa, hemos cambiado nuestros hábitos y comemos mucho más rápido y alimentos mucho más calóricos y luego pues ese sedentarismo. Pero el estrés además hace que la persona sea menos consciente de lo que come, ¿no? Y que le importe menos al final el momento de la comida y el objetivo que tiene comer, que es alimentarse de forma adecuada para poder seguir trabajando. Entonces, lo que estamos viendo más, desde luego, es el tema del estrés. El otro día, ahondando en lo que tú dices, leía un estudio de una psicóloga que me pareció interesantísimo, no lo había leído nunca, y era que cogieron a un grupo de personas y les daban unos problemas a resolver. Unos eran fáciles y a otro grupo, de similares características, les daban unos problemas a resolver que eran muy complicados y muy difíciles de resolver. Y tenían en la mesa, tenían comida, pero tenían de todo tipo, tenían fruta, tenían bocadillos, tenían bollería industrial. Entonces las personas que les habían dado problemas que podían solucionar fácilmente, cuando terminaban cogían un alimento saludable, por ejemplo comían fruta. La que estaba estresada porque no podía resolver el problema, se tiraba a la bollería. Sí, o sea que fíjate el estrés cómo te marca esa ansiedad a comer mal. Sí. Vamos a ver, Raquel, yo muchas veces y Antonio le hemos dicho a muchas personas que hay más personas gordas de lo que no gastan que de lo que comen, ¿vale? Entonces, ¿qué papel juega el sedentarismo? Porque esto es un dato muy importante para que una persona desarrolle sobrepeso u obesidad. El sedentarismo juega un papel muy importante. Al final esto es una cuestión de una balanza. Si yo quiero no acumular grasa, tengo que comer lo mismo que gasto. O dicho de otra forma, tengo que conseguir gastar lo mismo que estoy comiendo. Si, como bien acaba de comentar Almudena, comemos más de lo que deberíamos, comemos alimentos hipercalóricos, muchas veces por el estrés o por la vida diaria, ya eso le sumamos que cada vez somos más sedentarios porque los trabajos cada vez son más sedentarios. Tenemos más maquinaria que ha suplido el ejercicio físico que se hacía antes, la actividad física que se hacía antes en el trabajo. Nos desplazamos en coche, nos desplazamos en autobús, nos desplazamos andando, pero es que encima el ocio actualmente va muy asociado a conductas sedentarias. Veo la tele, me voy al cine, me voy a tomar una cerveza con los amigos. Al final se ha abandonado ese ocio activo, se ha abandonado ese trabajo activo y esto hace que al final no gaste lo que debería gastar y por lo tanto que no llegue. Que no llega a lo que debería llegar. A veces los que hemos llevado muchos años viendo pacientes, yo al comentar todo eso me acuerdo de un paciente que yo veía por otro problema, no un problema hipofisario, y resulta que yo me di cuenta que conforme lo iba viendo cada 6 meses, pues iba ganando un poquito de peso, y le dije que hiciera ejercicio y que se moviera y tal, y me dice el hombre, dice, doctor Madí, ¿quiere usted que le diga la verdad? Digo, hombre, claro. Dice, mire, yo vivo a 300 metros de mi trabajo, me compro un coche para ir al trabajo y me compro la plaza de garaje de al lado del ascensor. Jurado que me lo dijo así. Y yo le dije, eres caso perdido. O sea, ¿para qué voy yo aquí a... Antonio, ¿por qué es tan perjudicial la obesidad infantil y está aumentando mucho? ¿A qué se debe? Sí, bueno, realmente lo de la obesidad infantil es una epidemia silenciosa y que va a tener una repercusión, ya la está teniendo, una repercusión en la salud de la población importante. En 20 años se casi triplicado la población infantil que tiene obesidad. Es importante por las repercusiones que en el momento de ser niño o adolescente tiene, que tiene repercusiones muchas en la esfera psicológica, muchísimas, lógico. Con esa edad
el resto todos sabemos la crueldad que puede haber entre el resto de compañeros en el colegio, las discriminaciones y luego las limitaciones físicas que supone para hacer gimnasia, e incluso ya empiezan a tener algún problema relacionado con el azúcar, con la diabetes, pero quizá lo más determinante no es solo que ya les produce problemas cuando son niños o adolescentes, es que si tú desarrollas una obesidad en la infancia, tienes un 40% de posibilidades de ser, cuando seas adulto, obeso. Pero si la desarrollas en la infancia y en la adolescencia, sube al 80%. Es decir, casi puedes decir que te condenas a que luego vas a ser de adulto un obeso. Empiezas a tener problemas ya en la infancia y la adolescencia, pero te estás condenando a ser adulto. Y yo, para no extenderme, y como ha salido el tema una y otra vez, si me preguntas, y tú sabes que yo hice la tesis doctoral, que eso me lo recordaste tú el otro día, a finales de los años 80, haciendo un estudio antropométrico, es decir, midiendo y tallando a niños en población escolar en la región de Murcia. Que vaya que medir y tallar niños, cerca de 2.000 niños. Y ya nuestros resultados fueron sorprendentes, tan sorprendentes en la tasa que dábamos, que incluso nos mandaron algunas cartas cuando lo publicamos diciendo, no puede ser que haya tanto, finales de los 80. Yeah. Y lo que quiero decir, se resume en una cosa, y tú lo has comentado. Hemos sustituido la dieta clásica de cuchara mediterránea por la dieta supermercado, la dieta de comer precocinados, industrializados, chucherías, grasas saturadas, y luego de movernos, me refiero a los niños, a dejar de movernos. Y digo movernos porque tú te acordarás, Juan, y todo, claro. ¿Qué hacíamos cuando llegábamos a casa? Nuestra madre nos daba el chocolate, el bollo, pero no íbamos a correr a la calle. Los niños no estaban en las casas, estaban corriendo todas las santas, bueno, y las niñas también, o saltando a la comba. Pero ahora no, ahora están en la casa con el móvil, con la consola. Nos movemos mucho y hemos cambiado nuestros hábitos. Ya, y realmente un problema muy, 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 muy importante. Eduardo, hay distintos tipos de obesidad, ¿no? Porque explícanos en qué consiste cada uno de esos tipos. Bueno, dependiendo de los criterios que utilicemos, podemos tipificar alguna paridad de obesidad, bastantes, ¿no? Por ejemplo, del origen, ¿no? ¿Dónde está el origen? Pues podemos decir que hay una obesidad exógena, por una causa exógena a lo que es el organismo, por ejemplo, pues esta que estamos hablando, la ingestión masiva de calorías, o causas endógenas, sería la obesidad endógena, enfermedades metabólicas sobre todo. Pero ahí, para mí, a mí me gusta mucho el criterio este de ver la distribución que tiene la grasa en el cuerpo, ¿no? Y con respecto a eso, hay tres tipos de obesidad. Una que es la obesidad androide, la obesidad abdominovisceral o tipo manzana, que es la que es mayoritaria en los hombres, ¿no? A barrigota, acúmulo de grasa no solamente en lo que es la cintura y en el abdomen, sino que este tipo de obesidad tiene implicaciones en los órganos abdominales, porque también se acumula dentro del abdomen, es decir, que va a interferir con las funciones del hígado, del páncreas y de todo lo que hay ahí. Y además tiene una implicación muy importante, y es que estas personas que sufren ese tipo de obesidad tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, un infarto, una angina, hipertensión y de todo. De forma que cualquier mujer que tenga una cintura, un perímetro de cintura por encima de 88, o cualquier varón, cualquier hombre que tenga el perímetro de cintura por encima de 102, va a tener más riesgo de padecer estas enfermedades. Y luego está el otro tipo, la acumulación, la femoroglútea, ¿no? Es más propia de la mujer, forma de pera. El acúmulo de grasa es en la cintura, en los glúteos, en los muslos, las cartucheras, ¿no? Famosas, que ahora se quiere quitar todo el mundo. Esa no tiene tanta repercusión clínica, pero sí es más estética. Y al tercer, digamos, tipo, es la obesidad que se da sobre todo en la infancia y la adolescencia, que no hay un depósito así, sino que es todo en general. Esos son los tipos. En cuanto a enfermedades, me has preguntado que están relacionadas con eso, pues un montón, teniendo en cuenta que la grasa invade, es decir, invade órganos, y además el tejido adiposo no solamente es invasivo, sino que es secretor, es como va lanzando hormonas que interfieren en la función del resto de órganos. Entonces, pues prácticamente
todos los órganos del cuerpo, menos el cerebro, pues son casi invadidos. Los vasos sanguíneos produciendo infarto, angina, luego por el sobrepeso, pues el aparato locomotor, ¿no? La artrosis, el pie plano en los niños. Pero es muy importante, Antonio lo decía al principio, es que la obesidad está relacionada con 13 tipos de cáncer. Es decir, es que estas personas que son obesas tienen más predisposición a padecer, por ejemplo, cáncer de mama, de ovario, de boca, de esófago, de pulmón. Eso ya nos tiene que poner en guardia. Sí, que eso, la gente sabe lo de la obesidad y la diabetes, la hipertensión, incluso sí, la pero lo del cáncer se le olvida a la mayoría de las personas. Estamos hablando de 13 tipos de cáncer. Sí, es decir, la relación es bastante absolutamente importante. Contundente, ¿no? Sí, sí. Es una relación directa y contundente. Las cifras están ahí, ¿vale? Y bueno, luego ya, pues todo aquello que que la litiasis biliar, las chinas en la vesícula, por ejemplo, ¿no? La úlcera de estómago, es que hay tantas. Ya, que es difícil. Sí, que realmente la obesidad es una enfermedad seria e importante. Y además multiorgánica. El único que se libra de la invasión de las células adiposas es el cerebro. Pero es muy hábil. El comportamiento psicológico. Claro, ahora es muy hábil el tejido adiposo y lo que hace es mandar hormonas para cambiar los hábitos. Ya. Almudena, hemos comentado antes que el estrés realmente puede favorecer el desarrollo de la, sí, de la obesidad, incluso que cambia los hábitos de alimentación. De hecho, hay un nuevo término que se llama obestrés. Explícanos exactamente qué quiere decir eso. Sí, pues es todo el estrés relacionado con esa enfermedad tan amplia y que integra a tantos órganos, como has dicho. El estrés repercute además desde la infancia. Como habéis comentado, muchas veces el adulto obeso ya ha sido obeso desde niño y entonces lleva sufriendo no solo esas repercusiones físicas, sino también ese rechazo por parte de los demás y luego en su autoestima. Y curiosamente, cuanto más estrés tiene ese niño, ese adolescente y ese adulto, más posibilidades hay de que siga siendo obeso, porque ese estrés va a seguir generando conductas desadaptativas y conductas de falta de cuidado personal. Entonces es un círculo vicioso. Se van metiendo ahí, de ahí es que se ha creado ese término, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Raquel, muchas personas obesas te preguntan, oye, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer yo? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué frecuencia? Cuéntanos qué tipo de ejercicio debería hacer una persona con obesidad. Bueno, pues nos encontramos aquí un problema y es que no vale la misma receta para todos. Muy bien. Porque no todos comemos lo mismo, ni todos tenemos el mismo nivel de estrés, ni todos tenemos la misma adaptación al ejercicio, entonces no todo sirve para todos. Pero por norma general sí que se ha establecido que hay que hacer al menos 30 minutos de actividad física aeróbica al día, de 3 a 5 días a la semana, por lo menos al principio. Lo ideal es irse a 7 días a la semana, a practicar todos los días, pero hay que comenzar por 3 días por una cuestión de adaptación al ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, pues ejercicio de bajo impacto. ¿Esto qué quiere decir? La articulación, la rodilla y el tobillo de la persona obesa ya tiene un sobreuso por el hecho de llevar kilos de más, con lo cual hay que buscar un ejercicio que no impacte más sobre estas articulaciones. Como puede ser, por ejemplo, pues el caso de andar en vez de correr, o el caso de la piscina en la que pesamos menos, o el uso de una elíptica en la que el impacto también es bastante más más reducido. Y luego se ha visto también que el trabajo de fuerza puede ser muy beneficioso, pero no el trabajo de fuerza entendido como voy a levantar toda la carga que pueda, sino el trabajo de fuerza-resistencia, es decir, poco peso y muchas repeticiones, porque también es otra forma de trabajar el corazón, de trabajar el componente aeróbico, pero es que además me da una ganancia de fuerza que mis músculos, al tener que llevar más peso, pues también necesitan esa fuerza para poder movilizar el cuerpo con funcionalidad. Y luego yo creo que hay algunos errores, por ejemplo, que podríamos comentar, como por ejemplo, hay gente que dice que es un error, que hasta que no llevas 40 minutos andando no pierdes grasa. Eso hay que descartarlo totalmente. Uno empieza a quemar grasa desde que empieza a moverse. Todo lo que hago me consigue aumentar el gasto calórico, con lo cual disminuye aquello, el balance calórico el que hemos hablado antes. Claro, y eso que hemos comentado, o sea, resulta que tú todo lo que comes va sumando calorías, todos los pasos que des cuando los des pues va sumando
va sumando gastos, o sea que es muy importante. Además, Juan, hay estudios que demuestran que solamente con 10 minutos de actividad física ya consigo beneficios para la salud, es decir, no solamente es que consiga gastar, sino que es que mejora mi salud si voy haciendo los intervalos de 10 minutos, con lo cual es mucho más liviano que tener que hacer 30 o 40 minutos, como dices que... Claro. Antonio, ¿existe el obeso sano? Es que es un concepto que... No, está muy bien la pregunta, porque la obesidad probablemente sea de las situaciones que está más llena de mitos. Hay montones de mitos en la obesidad. Podríamos dedicar 5 programas solo a los mitos de la obesidad. Y hay algún mito, y es el mito del obeso sano o del obeso feliz. La obesidad, el obeso es una persona jovial, feliz, no es real, ya lo estamos viendo. Y muchas veces detrás de esa falsa felicidad lo que está escondiendo es que está mal, está complejado, quiere empatizar con los demás para caerles bien. No, el obeso... Una persona puede ser jovial por naturaleza, pero no por el hecho de ser obeso. Y ese concepto del obeso sano que hace unos años estuvo de moda y a nosotros hasta nos llegó, a los que nos dedicamos más a nivel de tratamiento de la obesidad, nos llegó hasta cambiar algún esquema, realmente no es así. Porque se ceñía a un hecho y es lo que se llama obeso sano metabólicamente. Es decir, un señor que tiene obesidad, pero no tiene ni diabetes, ni tensión alta, ni colesterol, ni nada más. Dice, bueno, pues si solo tiene la obesidad y todo lo demás lo tiene bien, no debe ser tan malo. Es realmente cuando... Y hay un estudio que se hizo en la Universidad de Navarra muy bueno, que cogieron dos grupos, en fin, de esos llamados metabólicamente sanos. No, cuando rascas un poquito, no estaban tan sanos. Tenían ya alteraciones del azúcar, del colesterol, y era cuestión de tiempo que las desarrolle. No existe el obeso sano. Puede ser, podríamos decir que existe el obeso aparentemente sano y durante un tiempo. Vale, no, lo has dejado perfectamente claro, porque es que hay muchas personas en la calle que están obesas y te dicen, pero si yo estoy fenomenal. Y con respecto a los mitos, ¿te acuerdas cuando en España se hizo un estudio y de sobre mitos y creencias de la gente con respecto a la obesidad? Sí. Y en Murcia, en otras comunidades salían otros mitos, ¿no? Pero en Murcia salía el mito de, o sea, la idea, dice, yo es que soy de hueso ancho. De hueso ancho. Eso se dice mucho aquí, es que yo soy de hueso ancho. O sea, como si... Lo mío no estoy, gordo. Somos recios de hueso ancho. De recios. Cierto. Tenemos una sección en el programa que se llama Pruebas Médicas y vamos a ver en qué consiste la bioimpedanciometría. En la práctica clínica habitual utilizamos como medida antropométrica el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso entre la talla del individuo. Así podemos hablar de bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad, en función de estos valores. Lo que ocurre es que el índice de masa corporal presenta importantes limitaciones, pero el método en el que hoy nos vamos a centrar es la bioimpedanciometría eléctrica. Es un método seguro, sencillo, fácil de realizar y de interpretar y que puede realizarse en la práctica clínica habitual. Una de las formas de medir la composición corporal es con la bioimpedancia, ¿vale? Este es un aparato de bioimpedancia que es el que usamos en la consulta, el Tanita, ¿vale? Este aparato lo que hace es medir una corriente eléctrica que sale de unos electrodos que están, ahora el paciente se pone de pie descalzo sobre estos electrodos y circula una corriente eléctrica de bajo voltaje segura por el cuerpo y los electrodos que se cogen, que colocados en las manos, que luego coge el paciente estas asas, donde se descarga la corriente y en el monitor se interpreta. Circulación de la corriente va haciendo una lectura y que luego va a discriminar entre extremidades inferiores, tronco y extremidades superiores. Se vuelve a colocar y ya nos da la información, nos da pues el peso, el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal. La ventaja de este aparato frente a usar simplemente el peso, la relación peso y talla y calcular el índice de masa corporal, que así podemos conocer la cantidad de masa muscular y masa grasa. Si por ejemplo hay enfermedades, la diabetes tipo 2, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares en las que hay un aumento de masa grasa y además sobre todo a nivel abdominal, y lo que nos interesa es bajar la cantidad de masa grasa abdominal, que es la que es cardiovascularmente patológica. Edu,
Eduardo, ¿podemos prevenir la obesidad y, sobre todo, qué estáis haciendo desde Atención Primaria para prevenirla? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Si no se pudiera prevenir... Yo te lo tengo que preguntar. Claro. Yo creo que, bueno, los objetivos de la prevención tienen que estar en los que han salido aquí en la mesa. Es decir, primero, que las personas normales no lleguen a sobrepeso, que los que tengan sobrepeso no lleguen a ser obesos, y que los que, tanto sobrepesos como obesos, que han perdido peso, que lo mantengan. Yo creo que esos son los tres objetivos inmediatos. Antonio lo ha dicho bien y es una pregunta importante y hay que concienciarse. Es decir, la prevención de la obesidad empieza, te iba a decir con la infancia, pero yo te diría que con el embarazo. Muy, muy importante, ¿eh? Con el claro, embarazo, efectivamente. Es decir, es que la probabilidad, ¿no?, que de que un niño sea obeso, si uno de los dos padres es obeso, se multiplica por 3, y si son los dos, por 10. Entonces, hay que empezar con una buena alimentación de la embarazada, sus criterios, es muy importante las matronas y las tocólogas. Y yo creo que en la infancia hay dos periodos que son muy importantes, son críticos en la alimentación, que es el primer año y el sexto año. Y ahí los pediatras lo hacen muy bien también, porque ya van aconsejando, van midiendo el peso continuamente, lo van controlando. Y luego, otra cosa importante, vamos a ver, los padres tenemos una responsabilidad máxima, porque el niño va a comer lo que nosotros le demos. Es decir, la despensa la vamos a hacer nosotros. Incluso te voy a decir más, el dinero para que se compren chuches y cosas de esas se lo vamos a dar nosotros. Y el hábito menos sedentario se lo tenemos que poner nosotros. O sea, la responsabilidad familiar es muy importante y hay que trabajar bastante, que eso yo creo que es un tema que tenemos ahí todavía sin ahondar. Y luego, pues los criterios para prevenir yo creo que son lógicos, son de sentido común, de hacer una dieta sana y hacer ejercicio físico. Hay que acostumbrar al niño, pues por ejemplo, a limitarle las horas de tablets, las horas de televisión. Y como decía Antonio, vete a la calle, chaval. No bajes sí. al colegio andando, ya. Por ejemplo, ¿no? Desde muchos lugares hemos llamado a que las autoridades, los políticos, pues faciliten que los niños puedan hacer ejercicio. Realmente lo tienen claro. bastante crudo. Esa es la realidad. Los colegios siguen cerrados, las zonas deportivas de los colegios por las tardes y los fines claro. de semana la mayoría. Claro. En los parques hay zonas para niños pequeñitos y para personas mayores, pero no hay una zona vallada con canasta y portería. O sea, esto hace muchos años que llevamos muchos endocrinos, Antonio, yo y otras personas, dando la guerra, pero he de decir que en esto los políticos nos han hecho poco caso. Vamos a ver si ahora, con este programa que tiene tanta audiencia y las elecciones están a la vuelta de la esquina, podemos obtener algo, ¿no? Yo creo que eso es importante, además, es que es lo mejor para todos. Te voy a contar una anécdota, del papel tan importante de los padres en la alimentación. Y tú has dicho una cosa, la despensa es la madre, el padre, quien lo lleva. En mi casa compro yo. Y un día, cuando mis hijos eran pequeños, yo no los pongo de modelo de nada, ¿eh? Pero cuando eran pequeños, tenían 6 o 7 años, yo vivo en un duple, llegan del colegio y se me sientan en la escalera. Y me dicen, papá, aquí no hay nada para merendar. Y yo digo, va, se me habrá olvidado comprar. Digo, vámonos a la cocina. Digo, mira, hay queso, hay jamón, hay yogur, hay pan, hay latas de atún, hay fruta, como que no hay nada para merendar. Hay un montón de cosas. Claro, y le dije, digo, de lo que queréis, ni hay ni habrá. Y luego he de decir, en honor a la verdad, que ha habido, o sea, que claudiqué en algún momento, ¿eh? Aquí las cosas claras. Es que pueden tener, creo yo, incluso choques psicológicos, porque los niños son muy cruentos en ese sentido, es decir, mira, es que tu papá no te deja comer el bollicao o lo que sea, ¿no? A veces también... Sí. Acabas claudicando, ¿no? Eso, al final, pero desde luego sí que tienes que mantener una línea, ¿no? Almudena, sí. Hemos llegado a la conclusión y sabemos de que el estrés es muy perjudicial y que favorece mucho el desarrollo de la obesidad porque cambia hábitos de alimentación, etcétera. Pero ¿qué técnicas utilizáis los psicólogos para reducir el estrés? Pues hay muchísimas técnicas. Yo lo que sí quiero es dejar claro también que para que aunque los obesos tienen muchos puntos en común, también hay que ver a cada paciente de
desde una perspectiva individual y que hay que hacer una evaluación de cada obeso. No todos los obesos tienen que ser atendidos por los mismos profesionales, aunque es importantísimo tener ese equipo que estamos hablando, que están implicados las matronas, los pediatras, los médicos de atención primaria, los nutricionistas. Tenemos que trabajar todos en equipo. Y entonces, ¿la psicología qué puede hacer? Pues evaluar cada caso y utilizar aquella técnica en función de la patología que tenga la persona obesa. Desde luego, para el estrés tenemos una gran batería de técnicas, como las técnicas de autorregulación emocional, las técnicas de autocontrol, las técnicas cognitivas, motivacionales. Tenemos que motivar. Muchas veces el paciente que es obeso desde la infancia, que está haciendo dieta desde la primera comunión, porque normalmente cuando le preguntas a la señora de 40 y de 50 años, ¿cuándo hizo usted su primera dieta? Madre mía, pues cuando mi madre fue a comprarme el traje de primera comunión, ya me puso a dieta. Y desde entonces, lleva a lo mejor 40 años, 30 años a dieta, están ya muy desmotivados, desesperanzados, a veces con síntomas depresivos. Hay que hacer una evaluación concreta y en función de eso, pues la psicología clínica tiene respuestas. Pero sí, realmente si no se quita el estrés, no estamos haciendo nada, por más que nosotros le digamos que hagan tal tipo de alimentación, claro, o tal. Es que el estrés, además, no solo para los obesos, es en general. Eso sería, son hábitos higiénicos, como yo digo, igual que nos tomamos la tensión o igual que nos hacemos de vez en cuando un análisis de sangre para ver cómo tenemos el colesterol, pues ¿cómo va usted de estrés? Eso es algo que en atención primaria, yo creo que incluso enfermería debería tener ahí esa formación para poder reducir el nivel de estrés de los usuarios. Eso es importantísimo. Raquel, una pregunta que hace mucha gente. ¿El ejercicio físico en ayuna ayuda a perder más grasa? Pues es cierto que fisiológicamente cuando yo hago ejercicio en ayunas, como mi cuerpo no tiene hidrato de carbono, consume más grasa. El problema viene es que para que consumir más grasa tiene que convertir esa grasa en cuerpos cetónicos. Eso hace que entremos en proceso de cetosis. Y el problema con la cetosis es que cuando hago ejercicio físico hay mucha más sensación de fatiga, mucha más sensación de no estar a gusto haciendo ejercicio físico. Si a eso le sumo que una persona obesa normalmente tiene un mal recuerdo del ejercicio físico, muchas veces traído desde la infancia, pues hace que no haga el ejercicio físico el tiempo y a la intensidad que podría hacerlo si no estuviera en ayuno. Con lo cual, gasta menos kilocalorías, con lo cual seguimos otra vez acumulando grasa. O sea que no es la solución. No es la solución y no lo recomendaría. No, además tiene muchos problemas, que de esto pueden hablar los doctores mejor que yo, pero tiene muchos problemas para la salud, no solamente es una cuestión de balance energético. Claro. Es que puede traer problemas a nivel de osteoporosis, puede traer problemas a nivel de... Bueno, seguro que Antonio puede hablar mucho mejor de esto. No, tú lo estás explicando perfectamente. No lo puedo mejorar yo. Pero mira, yo una vez un amigo mío, por ejemplo, que trabaja en un banco y entonces desayunaba por la mañana y no mucho, y entonces pues cuando terminaba no comía y se iba a jugar al tenis. Uh-huh. Y me decía que, bueno, que no rendía mucho, que tal, que qué podía hacer. Y yo le dije, mira, lo ideal es que coma antes, digo, a la una, cómete medio bocadillo, cómete un plátano y tal. Y a los meos por ahí me llama, dice, todos los que me ganaban, lo que les gano. Claro, lo que tú dices, el rendimiento físico realmente era mucho más bajo, si es que no tenía energía y producía acetona, que es lo que estaba comentando. Antonio, nosotros como endocrinos le tenemos mucha manía a la palabra dieta, ¿no? Mucha. Entonces, es que aunque yo te lo voy a preguntar, ¿qué es mejor hacer dieta o aprender a comer? Sí, bueno, la respuesta la sabemos, pero... Pregunta retórica, se sabe la respuesta. Yo antes, me vas a permitir que retome una cosa de la pregunta que le has hecho a Eduardo y ha salido, lo de la prevención de la obesidad. Muy rápido. La prevención de la obesidad no es un problema médico, es un problema de la sociedad. Y en eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque como pensemos, aunque el esfuerzo de todos los estamentos médicos está clarísimo desde la primera, como dice, enfermería, atención primaria. No. Pero es un problema de la sociedad. Si la sociedad no cambia la visión que tiene de la obesidad, o pone los medios, o piensa que es algo que está en su terreno, no hay manera de prevenir la obesidad.
Por supuesto que es un problema médico, pero no es fundamentalmente un problema médico. Dicho eso, lo que tú me dices. Es muy importante la puntualización, claro, porque la prevención la no prevención es de la sociedad. Y efectivamente, tú lo has dicho Eduardo, lo has comentado. Es de quién, si es de la sociedad, es de los padres, es de los educadores, es de los políticos, pero no es de los médicos, de los enfermeros, que también lo es, que también lo es. Pero la prevención es un problema de salud pública, sí, tantas veces lo hemos dicho, es un problema de salud pública. Probablemente el mayor problema de salud pública que tienen los países desarrollados, con diferencia. Si es el mayor problema de salud pública de los países desarrollados, es la sociedad la que tiene que coger eso como una cosa trascendental. Lo de la dieta, claro, si a cualquiera nos dicen dieta, significa voy a comer, pánico te da la palabra dieta, me van a poner a comer mal, de lo que no me gusta, poco, desagradable, eso interpretas por dieta, por eso huimos de la palabra dieta. Lo que hay que cambiar son los esquemas de alimentación. Esquemas de alimentación y luego también tienes que cambiar pues todos los hábitos que acompañan a que no ganes peso o a que lo pierdas si lo tienes, que es el aumento del ejercicio. Desterremos la palabra dieta, que la palabra dieta tiene connotaciones tremendamente negativas. Cuando tú dices dieta, ya la gente se te pone así, pero si tú le dices, no, mire usted, lo que tiene que aprender es a comer de forma diferente. Ah, bueno, ya empieza, ya empiezas a no pensar que te va a prohibir de todo, porque dieta, prohíbo de todo, lo vas a pasar mal, te voy a poner a comer lo que no te gusta, no. Cambia la forma de comer. Ah, eso es difícil, sí, porque además, y tú lo has dicho y yo se lo hemos dicho a la gente, mire usted, esto no es problema de un día, de dos ni de tres, esto generalmente al que tiene problema con la obesidad es para toda la vida. Claro, que toda una persona le tienes que decir que algo es para toda la vida, sí, sí, pero para toda la vida, pero es cambiar la forma de comer, no la rigidez de la dieta. No, pero eso es tan así que en la consulta muchas veces yo he visto pacientes que después de la historia clínica y la exploración, sí, de ya lo tengo delante con todo claro y le digo, bueno, yo no te voy a poner ninguna dieta, ni ningún, exacto, régimen. Entonces, exacto, me miran como diciendo, ¿a dónde he venido yo? Si yo venía que me ponga. Entonces le explico todo lo que tú acabas de comentar, claro, que lo que hay que hacer es una alimentación adecuada, que es para toda la vida, y que indudablemente todos nos saltamos de vez en cuando, por pero supuesto, que no pasa nada. Y eso la gente lo acepta mucho mejor. Y eso lo acepta mucho mejor. Claro, porque entiende que tú no le pones una cosa imposible. Las dietas, tal como las hacíamos, ¿eh? Sí, no, si las hemos... Hace 40 años y hace 30 años. Sí, lo que se sabía entonces, lo que se sabía entonces. Entonces la gente te lo hacía, pues, muy poco tiempo, como es normal. Si tú pones una cosa muy difícil de hacer, dura lo que dura. En cuanto puedes, te escapas. Y el mecanismo es, no solo no hago, sino que además voy a hacer ahora todo lo contrario, porque lo he pasado tan mal que me tengo que compensar el tiempo que le he pasado. Así es. Eduardo, Raquel nos ha contado ya cosas muy interesantes sobre el ejercicio, pero ¿qué hacéis desde atención primaria para que vuestros pacientes hagan ejercicio físico? Bueno, Raquel lo ha dicho muy bien. El ejercicio físico es una de las piezas fundamentales en el abordaje de la obesidad. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aconsejar, intentar. Lo primero que hacemos en primaria es detectar la obesidad y el sobrepeso. Después, seguir a aquellas personas que son de riesgo para ser obesos o para tener sobrepeso. Por ejemplo, pues gente que está con un tratamiento de corticoide o que está con un antipsicótico, lo seguimos. Y luego le damos recomendaciones, pero conjuntamente, quiero decir, dietéticas y de ejercicio. Lo que hacemos en primaria es, tenemos una cosa que parece ser bien aceptada por la gente, y además ahora con los móviles pues está muy bien con las APP, y es que cuenten esos 150 minutos que decía Raquel de ejercicio a la semana, de caminar, que lo cuenten en pasos, es decir, eso equivale a 10.000 pasos diarios. Entonces, que se pongan un podómetro, que con esa aplicación que vayan contando y que ellos mismos vean si llegan o no llegan, ¿de acuerdo? Y luego las recomendaciones dietéticas, van una emparejada a la otra, no se puede dividir. Pero sobre todo lo que sí le decimos es que ese ejercicio lo trasladen a lo cotidiano. Es decir, mire usted, si usted vive en el segundo, no coja el ascensor, suba escaleras. Si usted aparca aquí, procure dar la vuelta antes de llegar a casa. O aparque más lejos para intentar andar más. Hay que ver eso, lo que suma al cabo del año. Claro. Lo que eso suma, un día no vale para nada, pero al cabo del año realmente te hace 2 o 3 kilos. ¿Eh? Sí, y además es fácil de hacer. Además es fácil de hacer. Esas cosas van unidas a lo que es la recomendación que decía Raquel. Pues que tenemos que sumar, además del ejercicio físico, ejercicios de tranquilidad.
Porque es la misma teoría. Aquí cada uno... Un ejercicio cortito, pues a lo mejor no hace nada. Que sí, que normalmente, aunque sea un ejercicio muy cortito, si ahora hacemos aquí, o si os hago un ejercicio de respiración tranquilizadora, pues oye, te quedas... Nos deja durmiendo. Muy a gusto. Entonces, podemos estar más a gusto dedicando muy poquito tiempo. Y si eso además lo repetimos mucho, pues vamos a estar más tranquilos y vamos a tener más herramientas para en un momento de nerviosismo, controlar esa impulsividad que si no somos conscientes, ahora que nos lleva a conductas negativas. ¿Qué es comer con conciencia? Bueno, pues eso es, ahora está muy de moda, porque venga, ya sabéis que está muy de moda como técnica de control del estrés o de reducción del estrés, el mindfulness. No sé si habéis oído hablar del conciencia plena, atención plena, y el mindfulness se aplica también a la alimentación. Entonces, desde Estados Unidos empezaron a hacer cursos de mindful eating, comida consciente, ¿no? Comer con conciencia. Y se ha demostrado que son unas técnicas muy eficaces para que los pacientes aprendan a valorar, a relacionarse de otra forma con la comida. Porque muchas veces también es eso, esta sociedad nos ha llevado a comer deprisa, a la comida rápida y a tener una relación con la comida en la que no valoramos aquello que comemos y no somos conscientes de cómo nos puede perjudicar. Habéis hablado de cómo la obesidad puede producir enfermedades a largo plazo, hasta cáncer incluso. Pero yo creo que es muy interesante que seamos conscientes de cómo el comer bien no nos va a servir solo para adelgazar a corto o a medio plazo, sino que nos sirve para sentirnos bien en este momento. Y sobre todo esto es sobre lo que va la alimentación consciente. Comer despacio, tener un momento adecuado, que eso además los endocrinos siempre lo habéis recomendado y los médicos, siéntese a comer, no coma de pie, no abra el frigorífico. No ponga la tele, claro, solo sea este programa. Dedíquese a comer, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, comerse un bombón. Escoge el bombón. No tienes por qué dejar de comer bombones, pero puedes escoger el bombón, mirarlo, olerlo, darle un mordisco pequeño y saborearlo. Eso es comer. Mira, con pues conciencia. Esto lo inventarían los americanos, ¿vale? Pero yo te puedo contar una anécdota. Cuando mi madre vivía en Mazarrón, tenía una casa cerca del Hotel Playa Grande, uh-huh, y después de cenar yo iba toda... Mi madre tenía helado allí, bombones de helado y tal, y ella era muy golosa y yo también. Pero yo iba al hotel y los que estábamos en la terraza les decía, ¿cuántos quieren bombón? Los bombones, bomba, el bombón helado, el grande, no pequeño. Entonces me iba al hotel, me los compraba y yo le daba a mi madre su plato, tal, platico pequeño con una servilleta, tal... Y nos poníamos a comernos nuestro bombón y a lo mejor llegaba mi hermano y nos hablaba y no le contestábamos. Porque estábamos centrados, sabiendo las calorías que tiene, lo malo que es, hombre, encima que estés hablando con uno y no te enteres del sabor. Eso es comer con conciencia. Naturalmente. Pero podemos también comer con conciencia un buen tomate con un aceite de oliva. Efectivamente. Y paladear todo eso, ¿no? Es que además las costumbres, o sea, los hábitos se modifican y lo que en un principio te puede parecer que está buenísimo, cuando te das cuenta de que te hace mucho daño, ya no lo valoras de la misma manera y a lo mejor pierdes el gusto por cosas que antes te gustaban y inicias nuevas conductas mucho más saludables, como comer saludablemente. Tenemos una sección que se llama Hábitos Saludables. Nuestra nutricionista Ángela nos va a hablar sobre hábitos saludables para prevenir y tratar la obesidad. Para prevenir la obesidad a través de la alimentación tenemos que tener en cuenta varios puntos importantes. Uno es planificar lo que vamos a comer durante toda la semana, es muy importante. Al igual que saber elegir correctamente cuáles son los alimentos que van a formar parte de nuestra cesta de la compra, ya que lo que compremos es lo que vamos a comer. Y también hay que meterse en la cocina, hay que cocinar. Respecto a la planificación, si queremos prevenir la obesidad sería interesante seguir una dieta mediterránea, en la que incluya, pues esto es un ejemplo, 3 días a la semana legumbres, un día carne, un día pescado, un día pasta, un día arroz. Por ejemplo, los platos de cuchara se han perdido y ayudan muchísimo a mantenernos saciados y si no nos ponemos mucha cantidad, pues nos puede ayudar a prevenir la obesidad.
podemos incluso comer muy sano, que si las cantidades que estamos comiendo son mayores de las que necesitamos, porque nuestras necesidades nutricionales no son muy altas, podemos engordar, bien porque no hagamos deporte o bien porque no es lo mismo lo que necesita un adolescente que lo que necesita una persona de 80 años. En cuanto a los productos que deben de formar parte de nuestra cesta de la compra, debemos evitar comprar aquellos que son procesados, ultraprocesados, porque van a ser muy ricos en grasas saturadas, en sales, en azúcares. Con lo cual deberíamos de llenarla básicamente de frutas, verduras, hortalizas y productos frescos, como pueden ser la carne, el pescado o los huevos. También debe formar parte de esta cesta productos como los frutos secos. Es también muy importante el ejercicio físico. Se nos olvida esa parte, somos muy sedentarios, siempre buscamos excusas para no movernos. Ya sé que no es de la alimentación, pero es que son dos pilares fundamentales si queremos prevenir la obesidad. Además del ejercicio físico y de seguir una alimentación adecuada, debemos dormir un número de horas adecuado. Porque hay estudios que dicen que se ha confirmado que dormir menos de lo que necesitamos engorda, y lo mismo el estrés. Debemos de evitar, en la medida de lo posible, tener altos niveles de estrés. El ejercicio físico lo regula muchísimo. Eduardo, todos sabemos que las dietas milagro no solo no son útiles, sino que son perjudiciales a largo plazo, aunque al principio pierdas peso, pero luego lo recuperas e incluso más. Una persona de la calle, ¿cómo puede saber que la dieta que le han ofrecido o la dieta que ha mirado en internet es lo que llamamos dieta milagro? Bueno, pues una dieta que te prometa que vas a perder muchos kilos sin hacer nada, una dieta que, por ejemplo, distinga entre alimentos buenos y alimentos malos, una dieta que, por ejemplo, esté basada exclusivamente en un alimento, la dieta de la alcachofa, la dieta de no sé qué, y lo haga como un superalimento. Encima de todo, que te venga con la etiqueta en idioma extranjero o que te venga por un correo de estos masivos. Una dieta que esté avalada por famosos, entre comillas, o incluso una dieta que te permita comer de todo, y además en cantidades las que tú quieras. Si vamos a hacer una dieta aquí, usted puede comer de todo. Son dietas bastante sospechosas, bastante sospechosas. Yo, si quieres, la última que he leído era la dieta, y además le ponen nombres bonitos, la dieta de la bella durmiente. Y para que veáis hasta dónde llega la estupidez humana, esta dieta consiste en que cuantas más horas estés durmiendo, menos comes. ¿Cómo puedes tú estar durmiendo? A base de pastillas. Y esto lo hacen las top de americanas, claro, todas estas que luego al final acaban como acaban. Pero sobre todo, si aún así, con estas cosas que hemos dado sospechosas, una persona está haciendo una dieta y de repente ve que se cansa más, que tiene calambres, que tiene náuseas, que tiene mareos, o que está irritable, o que tiene una impulsividad muy grande para comer, o que no duerme bien, esa dieta es sospechosa y debería de consultar con un médico. Muy importante lo de consultar. Antonio, fármacos que hay actualmente para el tratamiento de la obesidad, ¿qué nos puedes decir de ello brevemente? Durante muchos años, tú lo sabes, Juan, la gente, incluso los médicos, confiaban o confiábamos en gran parte en los medicamentos para tratar la obesidad. La historia de los medicamentos, los fármacos y la obesidad es una historia de desencuentro, de casi un siglo. Durante muchísimos años, el tratamiento con medicamentos para la obesidad se basaba en algo muy sencillo, que es quitar el hambre, claro, y se basaban en fármacos que actuaban a nivel del sistema nervioso, generalmente derivados de anfetaminas o parecidos, y realmente quitaban el hambre. Pero la cantidad de efectos paralelos, secundarios, y han ido cayendo a lo largo de años todo ese grupo de fármacos que llamaríamos psicofármacos que sirven para la obesidad, que podrían ser eficaces un tiempo, porque quitaban el hambre, claro, si te quita el hambre comes menos y pierdes peso, pero tenían muchos efectos secundarios. Hoy por hoy, al día de hoy, fármacos que tengamos para la obesidad son pocos, y una cosa muy importante, no hay que confiar en ellos para tratar la obesidad, porque eso es una falsa muleta. Si confías en un medicamento, difícilmente vas a conseguir un éxito en la obesidad. También es cierto que no hay que desdeñarlo, y a lo mejor puntualmente, y por supuesto bajo prescripción de alguien que entienda, pueden ayudarte, pero ayudarte. Y
por resumirlo, ahora mismo solo tenemos tres en Europa y alguno más en Estados Unidos. Uno que es un fármaco que es el Orlistat, que son fármacos que inhiben parcialmente la entrada de grasas y por tanto serían útiles si comen mucha grasa, porque si te impiden que absorba grasa pueden ser útiles, tienen sus efectos secundarios. Otro que es un fármaco que lleva una mezcla de dos sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso que se utilizaron en el mundo de la deshabituación, el bupropión, la naltrexona, que bueno, ahí se queda en algún momento como apoyo puede ser. Pero, y luego, por último, un fármaco que viene del mundo de la diabetes, que tú conoces perfectamente, que son una familia de fármacos que se llaman análogos del GLP-1, que es el liraglutide, que efectivamente quitan el apetito por un efecto. Pero insisto, estos fármacos son fármacos puntuales, muleta y no importante en el tratamiento de la obesidad y siempre bajo prescripción facultativa. En Estados Unidos siguen las anfetaminas y siguen comercializándose. Y bueno, pues hay que reconocerle su mérito, como también servían para concentrarte cuando uno estudiaba. Pero claro, no es la solución para estudiar ni la solución para la obesidad tomar anfetaminas. Bueno, lo has dejado perfectamente claro de que tenemos poco y puntualmente siempre bajo criterio de una persona que sepa de qué va el tema. Efectivamente. Almudena, ¿es útil la intervención psicológica grupal, la terapia de grupo? Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el hospital, en el servicio de endocrino. Tenemos un programa de enlace de psicología clínica con endocrino y la verdad es que estamos haciendo grupos de intervención y creo que son muy útiles y que generan además una confianza del paciente con el servicio, porque al tener una atención integral y al ver no solo los aspectos médicos, sino también los aspectos psicológicos, y luego se utiliza ahí el refuerzo social, que es muy importante, ¿no? Y el apoyo social está demostrado que es un factor salutogénico, ¿no? Y todo lo que se haga en grupo además es más eficiente porque podemos dar una intervención psicológica en el mismo tiempo a más personas, con lo cual yo creo que es una solución estupenda y que eso se debería hacer también en atención primaria y desde luego nuestros resultados son muy buenos. Yo creo que los pacientes están muy satisfechos y también los profesionales implicados. Muy bien, me dicen que ya estamos sobrados de tiempo, o sea que no hemos pasado, pero voy a ser muy rápido. Raquel, ¿qué son los ejercicios de alta intensidad y si tienen alguna indicación en las personas obesas? El ejercicio de alta intensidad consiste en hacer un ejercicio a una intensidad vigorosa, a mucha intensidad, durante un corto espacio de tiempo, para después de eso hacer pequeños descansos para volver a hacer ejercicio. Este es un ejercicio que está diseñado para personas que están muy entrenadas, con muy buena base articular y con muy buena base muscular. No suele ser el caso de una persona obesa, porque además están practicando a una intensidad que puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco y de infarto de miocardio. Entonces, no es lo más recomendable para una persona obesa trabajar con HIIT. Muy bien. El HIIT es ejercicio de alta intensidad. Efectivamente, ejercicio de alta intensidad. Somos muy dados a las siglas. A los acrónimos. Antonio, muy brevemente, porque haremos un programa sobre la cirugía de la obesidad, pero básicamente es recomendable. ¿Cuándo sería recomendable hacer la cirugía del estómago, la cirugía bariátrica? Operarse del estómago, cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad. Pues como se va a dedicar un programa y merece un programa a lo mejor, porque tiene muchos matices, en pocas palabras, es otra herramienta más. Y una herramienta que ha ido ganando su sitio en el tratamiento de la obesidad y que nosotros sabemos administrarla, en el sentido de que no se puede tomar como una medida panacea o medida general, pero tampoco despreciarla. Entonces, en unos perfiles que tú bien conoces y que la gente ya que está en este mundo conoce, todos conocemos, en unos perfiles muy determinados de obesidades, con unos índices de masa o con la existencia de una serie de enfermedades asociadas que pueden ser muy limitantes o incluso pueden abocar, en algunos casos, a un desenlace fatal, la cirugía es una herramienta, insisto, una herramienta útil, pero hay que saber. Diría yo que es una herramienta especializada, una herramienta que tiene que saber manejarla alguien que sepa del tema. Igual que el balón intragástrico, ¿verdad? Claro, el balón intragástrico diríamos que es una medida intermedia de la que podíamos seguir hablando también, que, bueno, se puede utilizar y muchas veces es el preámbulo de una cirugía bariátrica, aunque a veces se utiliza como medida.
En mi opinión, y Juan me dirá, nosotros no somos grandes partidarios en general del balón como medida definitiva, sí, como medida transitoria. No es así la cirugía ni las diferentes técnicas que hay de cirugía variada. Sí, porque como dice Antonio, poner un balón intragástrico a una persona que cuando se lo quite, lógicamente va a recuperar todo el peso, solo tiene una indicación: ponerla cuando después va a aplicarle la cirugía bariátrica, en la cual ya pasa a solucionar más el problema. Pero insisto, esto será un, hablaremos un programa dedicado a eso, porque la, realmente el tema lo merece. Estamos en los 5 últimos minutos y entonces muy brevemente alguna cosa que queráis destacar. Empezamos por ti, Eduardo. Pues hombre, yo resumir que sobre todo la obesidad es una enfermedad multiorgánica, afecta y puede matar, que se puede prevenir, que hace falta la dieta y el ejercicio, los cambios de estilo que sean saludables, que es muy importante prevenir en la infancia y que la familia, los padres tienen un gran papel y bueno, pues que tenemos que también tirar de las autoridades para que nos pongan pues una ciudad saludable, digamos, entre comillas, ¿de acuerdo? Yo creo que el lema que yo definiría, con el que definiría todo esto, sería: come sano y muévete. Y ya está. Y ya está. Modena. Bueno, pues yo creo que es una enfermedad que debe tratarse desde el modelo biopsicosocial. Y estamos hablando ya muchísimos años desde la Organización Mundial de la Salud del modelo biopsicosocial. Entonces tenemos que tener en cuenta esos factores biológicos, pero también los sociales, como muy bien dice Eduardo, y los psicológicos. Y para tratar eso, pues tenemos que hacerlo en equipos multidisciplinares, y debemos seguir luchando para que en todos los centros de atención primaria y en los centros de atención especializada el paciente obeso se sienta atendido en esas tres esferas. Muy bien, había una pregunta que de un señor que decía que medía 1,82, pesaba 120 kilos y que si corría algún tipo de riesgo. Bueno, hemos hecho los cálculos y tiene un índice de masa corporal de 36, es decir, una obesidad que nosotros llamamos grado 2, y por tanto tiene un riesgo importante de desarrollar diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Para que quede contestada, que no nos digan no habéis contestado. Raquel, tu minuto de gloria. Bueno. Pues es importante que la persona obesa sea consciente de que tiene que practicar ejercicio físico y que esto tiene que ser un hábito progresivo. No puede pretender hacer ejercicio físico de repente, pues de no hacer nada, hacerlo todo. Hay que ir poco a poco, con una progresión, eligiendo los ejercicios más adecuados para esa persona en concreto, para su patología, para su disponibilidad, muchas veces pues de espacio, de tiempo, etcétera. Y para ello, pues lo mejor es que se acerque a un graduado, un licenciado en ciencias del deporte, que le elija exactamente qué actividad hacer, qué intensidad hacer, y si puede hacerla en grupo, pues también tiene esos beneficios psicosociales que están muy asociados al estado de salud. Muy bien, ¿y Antonio? Pues yo resumiría en que la obesidad, como antes he dicho, es un problema de esta sociedad, de la sociedad de ahora, es decir, una sociedad sedentaria, una sociedad donde el acceso a la alimentación es continuo y fácil, y donde la repercusión es médica, sí, sin duda, las repercusiones son médicas, pero el problema está en la sociedad. Y yo, para acabar, diría que, fíjate si ha cambiado la sociedad, que en los años 40, cuando una persona se ponía malo, ¿qué le decía el médico, Juan? Le decía reposo y buenos alimentos. Sí. Y ahora a la gente que está mala, que tiene una enfermedad, le dice coma poco y muévase, es decir, todo lo contrario. Ya, ya. No había pensado en esa reflexión, pero está muy bien. Claro, sí. Bueno, yo creo realmente que nos quedan todavía muchísimas cosas por hablar, pero creo que lo más importante, lo habéis dicho, y creo que el programa ha sido muy útil. Es indudable que hay miles de preguntas que podríamos estar aquí haciendo 18 programas sobre la obesidad, porque hay tantísimos bulos en internet y tantas dietas milagro que realmente es imposible resumirlo en un programa. Pero yo lo único que le diría a las personas que tienen problemas de sobrepeso o de obesidad, desde luego, es que vayan a un especialista, que vayan a su médico, que vayan a su psicólogo, que vayan al endocrino y que, como decíais, de forma multidisciplinar tratemos a estos pacientes. Por mi parte, nada más, y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en Tus Manos. Que seáis muy felices.